Estamos en Friburgo de Brisgovia, en Alemania. Esta pequeña ciudad de solo 200.000 habitantes está en plena selva negra que se encuentra al sur de Alemania y es el mayor bosque de Europa de hayas y de abetos. Esta población se caracteriza sobre todo por ser la capital ecológica, capital también de la selva negra. Aquí fomenta mucho el ecologismo, la purificación del agua, del aire, le da muchísima importancia y también es una ciudad de las que tiene más horas de luz de toda Alemania. Vamos a recorrerla y a descubrir qué tiene para ofrecernos Friburgo. ¿Completamente qué? Ostras, es verdad, se va. Estamos en la Rathausplatz o plaza del ayuntamiento y en realidad Friburgo tiene dos, uno el antiguo y otro el nuevo. El nuevo es más antiguo, lo que pasa es que se edificó el que llaman como antiguo porque era un poco pequeño el otro, que se había construido uniendo dos casas renacentistas y finalmente el que se está utilizando más en la actualidad es el que llaman Ayuntamiento Nuevo, que creo que es el más bonito. Y también al lado está la preciosa iglesia de San Martín, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida posteriormente. Y ves todo el ambiente que nos rodea, que refleja perfectamente ser Friburgo capital del ecologismo. Estamos en la calle Kaiser Josef Strasse y esta calle con este nombre tan complicado es de las calles comerciales más importantes de Friburgo, donde tenéis que encontrar ahí todas las tiendas, todas las marcas europeas y a ver si nos gastamos algunos dinerillos. No, porque hoy es domingo. Así que lo llevas claro. La Münsterplatz, que es la plaza de la catedral, como has visto, impresionante, de estilo gótico,
Su torre principal de 116 metros de alto es la primera que se construyó de estilo gótico totalmente perforada, lo cual sirvió de inspiración pues para el resto de ciudades europeas. Además, en su campanario está la campana Osana, que tiene 3 toneladas de peso y que tiene una antigüedad de 750 años. Pero en esta plaza también tiene más edificios importantes. El que ves a mis espaldas, tan llamativo, es el gran almacén. Este se construyó un poco pues cuando aumentó la actividad comercial para almacenar las mercancías y también para las aduanas. A la derecha está la Casa del Vino y justo al lado del gran almacén, el Museo de Historia de Friburgo. Esa plaza es la Augustinerplatz y lleva ese nombre porque justo a mis espaldas podéis apreciar esa maravilla de Museo Augustino con estas obras delante y el Dümpel que le dan ese toque modernista a este museo. Bueno, antes era el edificio que albergaba a los Augustinos y después también, dato importante, fue el primer teatro municipal de Alemania hasta luego convertirse en el Museo de la Naturaleza y de la Humanidad. Admirar esta maravillosa obra arquitectónica. Estamos delante de la Martintor. Esta es una de las dos únicas puertas que quedan de acceso a la antigua ciudad amurallada, que por desgracia ya no existe. Está esta y al final de esta calle, que llaman la Pequeña Venecia, la Schwabintor, que es la otra puerta que aún se conserva. Saliendo del casco antiguo de Friburgo llegamos al río Dreisa, que es el que atraviesa la ciudad, y de este puente de Marienburg, este puente peatonal, es donde mejor podemos observar esta forma característica que llaman las terrazas del Dreisa, y son estos saltos pequeñitos de agua que tiene este río. Esta es la otra puerta que os decía de acceso a la ciudad, a la antigua ciudad amurallada, la puerta Schwabintor, y por allá adelante se sigue por la calle Kobinestrasse, que es la antigua calle de artesanos, viene del siglo XI y se ha restaurado completamente siguiendo la estética que tenía en aquel momento. Thank you.
Strasbourg, más o menos. Con estas vistas de Friburgo y de su preciosa catedral, les pedimos el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Luaventuras. Wow. Acabo de llegar a Friburgo, Alemania, después de estar 3 días en Suiza. Y mirad, en la tercera ya, no es la primera, en la tercera que llevamos, y es por la mañana, bueno, mediodía. Por la noche no os quiero ni contar, es que aquí ya pues es otra cosa, cerveza, Oktoberfest y felicidad. Locos que están. ¿Y este? Vaya unos mocos.